La señorita, porque va a participar por el día del peatón este domingo. ¡Qué día bien! Del peatón. Vamos, tú puedes conmigo. Vamos, vamos. Eso. Vamos, y eso, cinco, eso. Hay que poner la ropa. Hasta apenas ahí. Bien, ¿cómo andamos con el tema del día del peatón? Graciela. ¿Sabes quién está lista? Gracielita, ¿dónde te encuentras? A ver, ya eso. Muy bien. Mira, qué sexy, Graciela. Compañeros en el estudio ya completamente listos para dar inicio a la actividad física, pues este domingo se celebra el día del peatón y es una actividad donde todos, completamente todos, desde el abuelito hasta el más pequeño, debemos realizar actividades para mejorar nuestra salud. Y para que nos dé más detalles de las grandes actividades que se realizarán esta jornada, me encuentro con la secretaria de deportes, la licenciada Janet Ferrufino. Licenciada, buenos días. Varias son las actividades, desde carreras hasta activaciones. Coméntenos, por favor. Bueno, muy buenos días. Sí, tenemos una propuesta súper interesante, tú lo decías, para nuestros peques y nuestros adultos, que son, honestamente, a veces son muchos, mucho más activos que los jóvenes, ¿no? Tenemos actividades, carreras pedestres para los jóvenes, tenemos carrera de botargas, tenemos carrera de triciclos, patinetas, monopatines, bueno, un sinfín de actividades, y las hemos concentrado. Eso no significa que los macrodistritos no se estén y no se vayan a realizar, pero hemos concentrado esta actividad conjuntamente a la Secretaría de Culturas en todo lo que es el Prado y la Mariscal Santa Cruz. Desde la Plaza del Estudiante hasta San Francisco tendrás, esta es una muestra de lo que vamos a tener, ¿no? Varios escenarios de aeróbicos en diferentes modalidades. No hay motivo para que no disfrutes de un día maravilloso, la ciudad del cielo. De verdad, vamos a tener un día muy activo. Exactamente, no hay excusa este domingo para no hacer algún tipo de actividad, ya sea full combat, como lo que vamos a hacer en minutos nada más, participar de una carrera de botargas, que los niños pequeños participen de la carrera de 3K, o así también, bueno, los jóvenes 3K, o también lo que Graciela, la carrera de triciclos. Pero, Graciela, ¿qué les parece si empezamos? ¡Vamos! Por favor, eso. ¡Hagamos eso! Música y que suene, vamos a ponernos actividad física, se viene el día del peatón. ¿Eso es facto? Bueno, estamos observando, brindándoles algunas ideas nada más de lo que usted puede hacer organizándose en el barrio con los amigos de la cuadra, los amigos de la oficina, la familia, reúna, traiga a los primos que caminen un poquito de una casa a la otra, salga, organice un pequeño partidito de vóley, de fútbol, convierta las calles en escenarios deportivos, en fin, bueno. Y comience a moverse como quiera, ¿sí? Alguien de la familia siempre sabe un poquito, qué sé yo, de full contact, pues. Un, dos, tres, papá. Un, dos, tres, papá, papá. Full combat, full combat, sí. Eso. Sí, decía justamente full combat, zumba. Eso es. Muy bien, gracias, Gracielita. Entonces, ya lo saben, se viene el día del peatón. Respete todos los horarios, evite salir con su movilidad. Bueno, habrá restricciones, atención, así que toda la gente va a participar. Cuidado con todos los que vayan a bolichar el sábado. No vayan a la continuada, a pie van a tener que ir a su casa. Es una preocupación. ¿Estás preocupada? Sí, estoy preocupada. No voy a ir a continuar. Muy bien, gracias, gracias. Vamos. Saludos para Janet y Graciela, y para ti y para toda la gente. Continuamos con más. Vamos, patada, patada.